Bueno, integral del logaritmo neperiano de x cuadrado más 2. A ver cómo hacemos esto. Yo creo que va a ser por parte, ¿vale? U va a ser esto y usted dirá, ¿y diferencial de v qué es? 1. ¿Vale? Entonces diferencial de u sería 1 partido x cuadrado más 2 por la derivada de esto que es 2x y esto sería x. Si yo lo escribo me queda u por v menos la integral de v diferencial de u. Sería x por 2x, 2x cuadrado partido x cuadrado más 2. ¿Vale? Ahora, ¿cómo integro esto? Pues esta parte la puedo integrar primero dividiendo, como siempre. Sería menos 2x cuadrado menos 4. De resto quedaría menos 4 y esto sería x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 2 menos la integral de cociente más resto partido diviso. Por resto menos 4. Ay, esta me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque me queda esto menos la integral de 2. Ojo, cuidado que este menos afecta a todo lo que hay aquí, ¿eh? Aquí es como si hubiera un paréntesis. Menos 2 más la menos 2x, ya integro esto, más la integral de 4 partido x cuadrado más 2. Y esta es la que le gusta a Rubén. El 4 lo saco fuera. Yo voy a hacer la integral de 1 partido x cuadrado más 2. Es casi, casi, casi un arcotangente. Si fuera un 1 sería un arcotangente. Pues hace un truco. El truco es, divido esto, lo multiplico por un medio y esto lo divido entre 2. ¿Puedo? Sí puedo, hombre. Entonces simplificaría con esto y quedaría esto, ¿no? Y ahora el 2S ¿cómo lo pongo? Pues pongo x cuadrado partido 2 partido 2 más 2 que es 1. Ya casi lo tengo. Me falta, bueno, ya casi lo tengo, llevo un rato diciéndolo, pero bueno, ustedes confiáis en mí. 2 es raíz de 2 al cuadrado, esto sería x partido raíz de 2 al cuadrado, más 1. ¿Vale? Y ahora me falta, para hacer la integral arcotangente, la derivada de esto, que es 1 partido raíz de 2 aquí. Entonces meto aquí raíz de 2, por un medio, que es raíz de 2 partido 2, y aquí meto 1 partido raíz de 2. Y ahora que tengo la derivada de la función compuesta, si puedo integrar y decir que esto es arcotangente de x partido raíz de 2, que lo pondría aquí con el 4 delante, sería x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 2 menos 2x más 4 por esto, raíz de 2 partido 2, que esto quedaría 2 por arcotangente de x partido raíz de 2. ¿Vale? Y ya está.